Felicitaciones, felicitaciones a usted, a su familia, al maestro Jorge Oñate, a todos sus seguidores. Pero cuéntenos una cosita, sus impresiones. ¿Qué siente en este momento? Me cuento esto, compadre, de verdad. 5 años esperando esto, compadre, luchando, porque fue una lucha constante, 3 segundos lugares, momentos de caída. Yo doy gracias a Dios, a mis compañeros que me acompañaron allá, a mi cosita, que siempre estuvieron ahí acompañándome, a toda la gente, a Bayupar que me apoyó. Le doy gracias, que este triunfo no es mío, sino de todos ellos. Fernando, viene ahora, viene el próximo acontecimiento suyo, es el trabajo con Jorge Oñate, ¿verdad? ¿Está saliendo cuándo, más o menos? En mes de octubre, más o menos. ¿Tiene alguna incidencia este reinado en el contenido del trabajo? Sí, claro, porque tú sabes que ya uno como rey, ya la gente le escucha más y tiene más reconocimiento en el público. ¿El Miguel del Rey? Claro, Dios permita que toda la gente espere un buen trabajo y por aquí. Jorge Oñate tiene una espalda, sí, porque no he visto yo una persona que haya estado vinculada con él, que bien que se presente, que no quede rey, porque tiene muy buena espalda Jorge Oñate, definitivamente. Así es, Fernando, nosotros creemos que fue un meritorio triunfo y quisiéramos que le digas a Colombia lo que sientes en este momento. Yo creo que una persona como tú, joven, con la capacidad que has mostrado, tendrá muchísimas cosas que entregarle a Colombia. Claro, de verdad, ¿no? O sea, es impresionante con las todas las presentaciones que tuve, cómo la gente se me acercaba, compadre, impresionante. O sea, esto no es de mí, esto fue del pueblo vallenato. Tú te puedes fijar cómo la gente me aplaudió. Esto lo estaba esperando Valledupar y Colombia hace mucho tiempo, y se le hago este regalo de mi reinado para todos ellos. ¿Tú crees, Fernando, que ganaste con cuál de los aires? Bueno, me preparé por igual, compadre. Creo que hice las cosas bien, vallenatas, como clásicas, como deben ser. Así es. Vamos a que Fernando en este momento le dé sus impresiones, sus saludos, sus deseos para todos los televidentes de Telecaribe que han estado haciendo un seguimiento completo de toda su presentación y de toda su vida. Bueno, claro, un saludo muy especial a toda la gente de Telecaribe que me ha apoyado siempre, a toda mi gente de la costa que siempre han estado allí conmigo. Les dedico humildemente este triunfo, a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis amigos que han estado siempre conmigo. Qué lindo, y entonces vámonos a la presentación que hizo Fernando Ragón. Vamos a recordar los momentos, la forma, la entrega, la concentración en que... Thank you.
Caigo a Characa, que a la luz me leite.